No centren su estrategia en las redes sociales. Deben centralizar su estrategia en su propio sitio web. Usen los demás canales online, como las redes sociales, la publicidad online, el email marketing, para llevarlos a su sitio web. Así que nuevamente los invito a que comiencen a invertir comenzando con su sitio web. Bueno, ahora sí, el tema que nos trae el día de hoy, email marketing. Bien, algunos datos, lo pueden leer, luego van a tener la presentación, sobre el uso de correos electrónicos. ¿Quién de ustedes no usa el correo electrónico diario? Todos, ¿verdad? Algunos datos, tenemos más de 300 billones de email al día que corren por internet, más de 1.5 billones de usuarios. El 68%, esto es una investigación internacional, han señalado que abren un email si conocen el remitente. ¿Ustedes lo hacen? ¿Ustedes abren todos los correos o solamente los interesantes, conociendo los remitentes? Okay, entonces ahí tenemos para reflexionar. Por otro lado, ¿cuántos correos reciben ustedes al día? En promedio ahí señala un estudio que 80. ¿Más? ¿Menos? Menos. ¿Se han dado cuenta cuántos correos tienen en la carpeta spam? Pero igual reciben los correos, simplemente que ustedes no se dan cuenta. ¿Revisan su bandeja de spam? Sí, ¿todos los días? Así, pero en general... Yo, por ejemplo, nunca reviso los correos spam. Muy rara vez los reviso. Y seguro algunos de ustedes tendrán ese mismo comportamiento. De los 80 correos que recibimos, dicen que 30, en promedio, son correos de publicidad, spam, etc. Bien. Ahora veamos un ejemplo. Este fin de semana tenemos feriado largo, ¿verdad? O sea, para el Estado hasta hoy nada más trabajan. Bueno, nosotros, que somos particulares, nos seguimos. Pero imaginémonos que no vamos de viaje, no llevamos el celular, no llevamos laptop, no llevamos nada. No vamos a descansar 4 días. Regresamos el día lunes. ¿Cuántos correos crees que vamos a tener? Cientos. No, de tanto así no, pero decenas de correos. ¿Cuáles van a ser los primeros que vamos a abrir? Los conocidos. Bueno, si trabajamos para alguien será el del jefe, ¿no? Si no, en segundo lugar serán de nuestros clientes. Luego el de los colegas, por ahí ya luego la familia, si es algo importante, los amigos. Los emails comerciales, los que nos mandan publicidad o de una empresa, ¿en qué momento los abrimos? ¿Al inicio es nuestra prioridad? No, al último, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hablar hora y media sobre email marketing si no funciona? Mejor nos vamos a tomar un cafecito, ¿no? No, si se hace una buena estrategia, sí vamos a poder impactar como queremos ante nuestros clientes. Ahora vamos a ver justamente algunas estrategias, cómo optimizar, cómo usar correctamente estos envíos masivos. Lo que primero hay que definir es qué es email marketing. ¿Qué creen ustedes que es email marketing? ¿Hacer spam? No, ahora lo vamos a diferenciar. Email marketing es enviar mensajes comerciales de tu empresa, pero que sean relevantes a una audiencia interesada, pero sobre todo que estos mensajes hayan tenido autorización previa. Ustedes seguro reciben muchos correos electrónicos de empresas, ¿verdad? ¿Ustedes han autorizado que le envíen ese correo electrónico? Por lo general no. Ok, eso es spam. Es decir, seguro sí habrán algunos casos en donde ustedes siguen a una marca, han dejado su correo electrónico y han autorizado a recibir. Eso sí es email marketing. ¿Bien? ¿Alguna duda con el concepto? Bien. Ahora bien, ¿qué no hay que hacer spam? ¿Spam qué es? Todo lo contrario. Enviar mensajes publicitarios, comerciales, a ni siquiera a nuestros clientes, a cualquier contacto, a cualquier usuario, sin que ellos nos hayan dado permiso. No hay que hacer spam. Primero porque está penado. No sé si han escuchado, hay una ley de Indecopy. Una ley de Indecopy que multa. Es decir, si ustedes reciben un correo electrónico que nunca lo han autorizado, pueden denunciar a esta empresa en Indecopy y le caerá una multa a la empresa. Tengan cuidado, la multa más le podría caer a ustedes es que no realizan buenas prácticas. Además, hacer spam también perjudica a la reputación de tu empresa.
he visto casos en que una empresa ni siquiera le llega los correos electrónicos a sus clientes. ¿Por qué? Porque ya están bloqueados, están considerados como spammers. Tener mucho cuidado con eso. No usar Outlook. ¿Alguno de ustedes ha hecho más envíos masivos ya? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Han usado Outlook o Hotmail o Gmail? Muy bien, ahora les voy a decir por qué no se recomienda usarlos. En primer lugar, Outlook te permite hacer envíos masivos. Pues, ¿cómo podrías hacer un envío? Por ejemplo, tienes una base de datos de 10.000 contactos. Puedes enviar 10.000 con Outlook. Tienes siempre unos limitantes con Hotmail, con Gmail, tampoco. Primer problema. Segundo problema, ¿puedes segmentar a Outlook a tu base de datos? Puedes decir, solamente quiero que vayan a mis clientes de Estados Unidos este correo electrónico. ¿Puedes hacer eso con Outlook? Muy difícil, tendrías que crear grupos y por cada vez que segmentes es muy complicado. Entonces, otra razón para no hacerlo. Tercero, no puedes programar la hora y el día de envío. Con Outlook, por ejemplo, puedes decir que salga tu mensaje el día jueves a las 3 de la mañana. No, tendrías que hacerlo manualmente. En sí, Outlook no es un software, ni el Hotmail, ni el Gmail, no es una aplicación, no es un software especializado en email marketing. Hay plataformas especializadas que luego le voy a enseñar algunas de ellas. Antes de seguir con temas de estrategias, quiero explicarle cómo funciona, cuál es el proceso de hacer correctamente un envío masivo. En primer lugar, estamos los autores, los que vamos a mandar un mensaje. En este caso, cada uno de ustedes representando a su empresa. ¿Ustedes van a ser el enviador? No, para eso hay plataformas especializadas. Cuando ustedes normalmente mandan un mensaje a su cliente, ¿quién es el enviador? Gmail, Hotmail, esos son los enviadores, ¿sí? Ese es el software que ustedes usan para enviar el correo electrónico. ¿Quiénes de ustedes ya usan su correo corporativo, es decir, con el nombre de su empresa, @miempresa.com? ¿Solamente una persona, dos personas, tres personas? Muy bien, tres empresas. Ellos tienen su propia plataforma, sus propios servidores de correo que por lo general se lo da el hosting, ¿verdad? Bien, en este caso necesitamos enviadores especializados en envíos masivos de correo electrónico. Como por ejemplo, ahí vemos algunos de ellos. Ese es el top 10. Yo recomiendo mucho MailChimp, ese que ven abajito con un chimpancé. Ese de ahí es muy bueno. Luego lo vamos a explicar. Si nos da tiempo, le puedo enseñar un poco acerca de ellos. Entonces, nuestro mensaje, nosotros somos los autores, vamos a redactar un mensaje, lo vamos a enviar. Es preferible, ¿no? Que en la bandeja de spam. Bien, entonces hemos hablado de no hacer spam. ¿Cómo podríamos considerar entonces, es spam o no ir a Wilson y comprar por 3 soles o 10 soles o 15 soles un DVD con 20 millones de correos electrónicos filtrados todavía, ¿no? Dicen, ¿de cuál quieres? ¿De Ripley? ¿De Saga? Así nos dicen, o de Metro. ¿Eso es spam? Sí. Bien, entonces no hay que hacer spam, no hay que alquilar ni comprar base de datos. Es más, no solamente por un tema de bloqueo de estos receptores, de las grandes empresas de Yahoo. No. Vayamos simplemente por un tema de relevancia. Imagínense que por 10 soles compran 1 millón de correos electrónicos en Wilson. ¿Cuántos correos electrónicos realmente van a ser? Bueno, a ver, de nuevo el ejemplo. Por 10 soles adquirimos una base de datos de 1 millón de usuarios, ¿verdad? De correos electrónicos. Bien, vamos a hacer el envío a esta base de datos de 1 millón. ¿Cuántos de ellos ustedes creen que están interesados en su producto? 0.0001%. ¿Sí? ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? Van a tener mucha suerte que si de esos un millón de correos electrónicos que van a enviar, tendrán mucha suerte si 5 están interesados. ¿Sí? Es más, muchas veces ni siquiera tienen un interesado. En cambio, si tienen ustedes una base de datos de 500
clientes, contactos, potenciales clientes, aquellos que en algún momento se contactaron con usted, dejó su correo, pero no se hizo una venta. Tienen 500 de esos. Envían un mensaje. ¿Cuántos interesados habrán de esos 500? También es viral. Ahorita vamos a hablar sobre el concepto viral. Pero de esos 500, ¿cuántos creen ustedes que realmente van a estar interesados? 20, 30, 40. Normalmente está entre 20 y 40% según las estadísticas que manejamos. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y encima no perjudicas la imagen de tu cuenta corporativa, ¿no? Tu reputación. Bueno, hay que generar base de datos. Ahora bien, ¿cómo generamos base de datos? Hay que crecer orgánicamente, hay que crecer de poco. Primero, todos nuestros contactos, amigos, clientes directos, proveedores, a ellos ya hay que ponerlos en nuestra base de datos. Luego hay que hacer formularios en nuestro sitio web. Por eso nuevamente les recomiendo tener un sitio web. Diseñar formularios en nuestro sitio web para ir recopilar información de aquellos interesados. Normalmente en un sitio web hay una sección de contactos y ahí está el formulario para que nos escriba, ¿no? Adicionalmente podemos crear otros formularios con promociones, concursos, suscríbete acá, dejarnos tus datos y participas en un concurso, etc. ¿Qué les parece este formulario? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Bueno, esto es un formulario para participar en un concurso en donde te ganas un viaje y te piden ciertos datos. Acá lo que no me parece es que el premio resalte más que el formulario. Hay que diseñar correctamente los formularios, debe jalar la vista, debe ser el elemento principal y no pedir mucha información. Bien. Aparte de eso, creo que es un formulario que sí funciona. Acá hay otro ejemplo. Dove hace un poquito más de un año hizo una campaña, un concurso, ahorita no me acuerdo muy bien cuál fue la mecánica del concurso, pero este fue su formulario. ¿Qué les parece a ustedes? Este es otro formulario. ¿Ustedes suelen dejar sus datos por internet? Suelen, muy rara vez. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que ofrecer algo a cambio. En este caso, una empresa te permitía descargar un software por un tiempo determinado, por 10 días, 15 días, para que lo prueben gratis, y te muestra los detalles, los beneficios a la mano izquierda y el formulario muy visible. Entonces hay que dar algo a cambio, hay que organizar sorteos, concursos, algo para que dejen los datos los interesados. Antes de eso, antes de seguir con el paso número 2, que ya es construir en sí la campaña, hay que usar todos los medios posibles para llevarlos a nuestro sitio web y que dejen sus datos. ¿Qué formas se les puede ocurrir? Por ejemplo, publicidad en internet. No sé si han visto que se puede pagar a Google para hacer publicidad, para que cuando busquen nuestros productos, por ejemplo, yo vendo zapatillas, ponen zapatillas, sale nuestro anuncio arribita ahí en el buscador de Google o la mano derecha. Bueno, pagarle a Google y de ahí de repente llevarlos a un sitio web en donde dejen sus datos. En Facebook también se puede hacer publicidad, no sé si lo han visto. A la mano derecha están los anuncios segmentados según nuestras preferencias. Por ahí también podemos hacer publicidad. Otras formas es el tema de la viralización que comentaba aquí un amigo. Hacer alguna campaña creativa, que los usuarios tengan que compartir nuestros contenidos, etc. Bien, ahora sí vayamos al diseño de las campañas de email marketing. Lo primero que hay que hacer, como todo en internet y como todo en los negocios, es definir los objetivos. ¿Para qué quiero hacer email marketing? ¿Para qué voy a comenzar a hacer envíos masivos? En primer lugar, se puede hacer una venta directa, ¿no? Te mando esta información para que compres mi producto. De repente ustedes ya lo han hecho, no como una campaña de email marketing, pero sí del uno al uno con sus clientes. O sugerir una venta. Te mando mucha información y por ahí un elemento más de mi correo es invitarte a que compres algo de mi empresa. Retención de clientes. ¿Puedes fidelizar? Ya tienes la base de datos de tus clientes. Sabes que esta persona siempre te compra chompas de alpaca. ¿Qué puedes hacer? Bueno, mándales ofertas sobre chompas de alpaca. Te ayuda a fidelizarlo, a retener clientes.
O de repente tu estrategia es, no quiero vender nada, simplemente quiero mandar información de valor para ellos, para que me recuerden siempre. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes está relacionado a la moda? ¿Empresas de moda? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, imaginémonos que sí. Pueden tener en su sitio web un blog que hable sobre modas. Entonces le mandan información por correo electrónico diciendo, mira, puedes cuidar tu casaca de cuero de esta forma. Con esta la puedes limpiar, etc. Puedes también, cómo combinar un pantalón con una camisa. O explicar en un video de cómo hacer el nudo de corbata. Información que crees que es interesante para ellos y en ningún momento le estás diciendo cómprame. Simplemente le estás dando un valor, estás generando marca. Una vez hecho eso, hay que definir, hay que diseñar nuestro correo electrónico. Siempre recomiendo que no sea todo un texto, nadie lee en internet, simplemente escaneamos. Este me parece un correo muy interesante, que parece más un boletín, ¿verdad? ¿Qué les parece este diseño de correo electrónico? ¿Sí? ¿Interesante? En este caso, Apple no maneja lo que se llama una oferta dura. ¿Te está diciendo, cómprame este producto? No. Hay una venta indirecta o lo que se le llama una oferta blanda. No sé si lo identificaron en el segundo bloque, dice, visita nuestra tienda, ¿no? Muy sutilmente. Otro ejemplo, esto sí es una venta directa, una oferta dura. Dice, cómpranos ahora, tienes 20% de descuento, visítanos. Es otro diseño también de correo electrónico. Acá hay otro ejemplo. ¿Qué les parece este mensaje de correo electrónico? Bueno, se ve un poco borroso porque no tenía la imagen en calidad, pero imaginémonos que sí se ve bien, que está nítido. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les parece interesante? ¿Les parece simpático? ¿Se han dado cuenta ustedes en su correo electrónico que recibe un correo y automáticamente le bloquea las imágenes? Sí. ¿Qué pasaría si en este caso yo recibo este correo y tengo bloqueadas las imágenes? Lo vería así. ¿Con esto puedes entender el correo electrónico? No. Entonces, ¿qué haces cuando ves un correo electrónico? ¿Si vas a hacer clic en mostrar todas las imágenes? No. Por lo general ya perdiste. Tus usuarios no van a hacer clic ahí. ¿Qué lo van a hacer? Van a pasar al siguiente correo o lo van a eliminar. Veamos otro ejemplo. Este, bueno, tiene otro diseño, otro motivo. ¿Pero qué les parece? Interesante, ¿no? El diseño, el mensaje. ¿Qué pasaría si tengo bloqueado las imágenes en mi correo electrónico? ¿Se entiende? Ahí sí ya se entiende. En conclusión, no se debe manejar más del 30% de tu espacio en imágenes. Hay que usar mucho texto. Bueno, ya hablamos de no hacer spam, ya sabemos que está penado. A nuestros usuarios no le va a interesar nuestros mensajes si los hacemos vía spam. Hay que segmentar, hay que saber, hay que clasificar a toda nuestra base de datos en grupos. Y lo más importante es llevarlo a nuestro sitio web, ¿sí? Es decir, que nuestro mensaje que hagamos a través del correo electrónico tenga links hacia nuestro sitio web. Si hacemos una oferta, una chompa alpaca, que nos lleve a la sección, al producto donde estamos ofertando. Esa debería ser nuestra estrategia. Algunos ejemplos de qué es lo que no debemos hacer. Bueno, no sé si se ve muy bien ahí. El asunto del correo electrónico que recibí, y esto es real, decía promoción, cambio de look, publicidad. Quien lo envía es Salón Spa Manuel Miraflores. El correo angelica.loaiza@sqp.net. Lo mandó, ahí está la fecha. ¿Para quién lo manda? Debería ser hacia mí, ¿verdad? ¿No? Yo soy Juan Manuel Huamancayo. No, lo manda para Asunción. A un correo electrónico lucan@terra.com.p. Ese no es mi correo.
¿Y cómo llegó a mi bandeja de entrada? ¿A alguien se le ocurra? Obviamente hicieron spam. ¿Y qué hicieron? Mandaron un mensaje con copia oculta, ¿verdad? Este mensaje en realidad se lo mandaron a una chica, Asunción, pero con copia oculta a todos sus contactos. Uno de sus contactos era yo. De frente cayó a mi bandeja de spam, obviamente. En realidad lo recuperé de ahí justamente para agarrarlo como ejemplo. Y dice, Microsoft Smart Screen ha marcado este mensaje como correo no deseado y lo eliminará después de 10 días. Me bloquea las imágenes y todo. Entonces, jamás a mí me va a interesar un mensaje de este tipo. Y no sé cuánto habrá costado hacer una campaña de spam para este señor, pero me imagino que unos 100 soles, 200 soles tirados al tacho. Este es otro ejemplo, una marca reconocida, no vamos a mencionar la marca. Esto me llegó a mí y dice, bienvenida, me encanta ser mujer. ¿Yo qué hago con un mensaje así? Ojo que yo nunca me suscribí a esta marca ni a nada por el estilo. Eso no es segmentar. En primer lugar, no sé cómo obtuvieron mi correo electrónico. Y en segundo lugar, si ya lo tuvieran, por lo menos hubieran tratado de clasificar quiénes son hombres, quiénes son mujeres. Yo, ¿qué creen que hice yo con este correo? Sí, pero antes lo capturé para mostrarlo como ejemplo de qué no hacer. ¿Sí? Exacto, eso es lo que hacemos. No nos interesa el correo, lo eliminamos. Así somos los usuarios de internet. Bien, casi terminando, porque esto ha sido muy, muy veloz. Creo como no va a sobrar tiempo, vamos a tener preguntas. Pero sobre todo quiero enseñarles la plataforma para hacer envíos masivos. Tenemos, bueno, siempre digo, lo que no se mide no se puede gestionar, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si mi campaña de email marketing viene bien? ¿Cómo sé yo? Si no sé cuántos lo vieron, cuántos fueron a mi sitio web, no lo sé. Entonces hay que medir. Justamente las plataformas que ya les he señalado les ofrece todo un tema de mediciones, de indicadores. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una base de datos de 1000. ¿Sí? Yo creo que ustedes tranquilamente ya pueden tener una base de datos de 1000 contactos, entre amigos, interesados, clientes, proveedores, sobrado llegamos a los 1000. De esos 1000, vamos a hacer marketing. Vamos a ofrecer un producto, una chompa de alpaca a 200 soles, una super oferta. ¿Les parece? Ese es nuestro ejemplo. Vamos a hacer un correo bien simpático y lo vamos a enviar. De esos 1000, ¿a cuántos creen que le va a llegar mi correo electrónico? ¿Los 1000? 500, no, es muy bajo. Si es tu propia base de datos, se dice que mínimo deberías entregar al 95% de tu base de datos. Si no, te pueden considerar como spam. Ese 5%, ¿por qué no se entregó? Eso es lo que se llama la tasa de rebote. ¿Qué puede pasar? Que se digitó mal el correo electrónico, o que a propósito te dejó una cuenta que no existe, porque a veces hacemos eso, ¿no? Nos registramos algo y ponemos un correo que no existe. Otra cosa puede ser que la bandeja de entrada ya esté llena y por lo tanto no lo hayamos podido entregar el correo electrónico, o que se haya suspendido ya esa cuenta de correo. Bien, entonces teníamos 1000 mensajes enviados, de esos 1000 solamente llegaron, ¿cuánto? 950, muy bien, y 50 rebotaron. De esos 950, ¿cuántos creen ustedes que abrieron el correo? ¿Todos? ¿Todos van a abrir nuestro correo electrónico? No, definitivamente no. ¿Cuántos creen que debería ser la tasa de apertura? Normalmente se maneja entre 20 y 40%. ¿Sí? Calculé, vayamos al promedio de esos dos, 300 correos lo han visto nuestros usuarios, nuestros contactos. De esos 300, la idea es llevarlos a nuestro sitio web para que compren la chompa que estamos promocionando, ¿verdad? Bien, de esos 300, ¿cuánto hicieron clic en mi correo para ir a mi tienda virtual? ¿Los 300? ¿Los 300 estarán interesados en comprar? ¿No?
¿Cuánto creen ustedes? ¿10? Pongámosle 10. Es un buen promedio. 10 usuarios sí estuvieron interesados, fueron a mi sitio web, vieron el detalle. ¿Y cuántos de esos compran realmente? ¿Los 10? ¿Cuántos creen? 1 o 2, así es, muy bien. Supongamos 2. Los 2 compran. ¿Cuánto costaba cada, o a cuánto vendíamos? 200 soles. Que ganemos solamente 60 soles por cada chomba. ¿Cuánto hemos ganado ahí? 120 soles. ¿Cuánto hemos invertido? ¿Cuánto invertimos? Nuestra base de datos, pero es orgánica. No fuimos a Wilson a conseguir correos electrónicos. Ha sido de forma natural. Son nuestros clientes, nuestros contactos. ¿Cuántos hemos invertido? Nada, porque hay herramientas que te permite manejarlo todo esto gratuitamente. Como MailChimp, que te permite alojar hasta 2,000 correos electrónicos en tu propia base de datos. Así, simplemente un poquito de tiempo, hemos ganado ahí 120 soles. Este es un ejemplo, ¿no?, de un correo electrónico para vender un producto específicamente. Finalmente, lo que uno cree que es relevante para nuestros usuarios no es así. A veces nosotros dicen, no, nuestros usuarios no quieren mis productos de zapatillas, ellos quieren polos. No, dejémoslo a que los clientes nos digan qué es lo que quieren. ¿Cómo podemos saber qué es lo que quieren nuestros clientes? Midiendo, ¿no? Midiendo. Lancemos 2 ofertas. Hay que lanzar 2 ofertas. Vamos a lanzar un polo y una chalina. Okay, ¿cuál es el que tuvo mayor impacto? Debemos analizar los clics, segmentar, ofrecerle a nuestros usuarios lo que realmente quieren y entregar email relevantes. Cuanto más contenido relevante brindemos a nuestra base de datos, vamos a poder ofrecer con mayor frecuencia los envíos. Por ejemplo, no sé, ¿alguno de ustedes se ha registrado en Groupon o en Couponatic, en alguna de estas cuponeras? Ellos te envían todos los días las ofertas. Todito los días. A mí me cansó y ya me di de baja ahí. Pero si me entregaran información que realmente quiero, que realmente necesito, lo más probable es que me leería todos los días los mensajes que me mandan ellos. Bueno, muchas gracias. Esta es la parte teórica. Vamos a dejar acá la presentación un ratito. Y quiero enseñarles ahora MailChimp. MailChimp, como le dije, es una plataforma online que les permite, en primer lugar, alojar su base de datos. Es decir, ustedes desde un documento Excel pueden tener bien ordenados por columnas. Correo electrónico, nombre, apellidos, eso es lo más básico, y luego otros datos de sus contactos. Entonces, ustedes desde ese Excel pueden subir su base de datos. Vamos a ver acá primero los precios. A ver, puedes tener hasta 2,000 contactos. A ellos, a esa base de datos, enviarle hasta 12,000 mensajes al mes gratis. Creo que para comenzar no es suficiente a todos, ¿no? Bueno, si ya comenzamos a tener más, por ejemplo, a ver, vamos a ver si tenemos una base de datos de 4,000, nos cobran $50 al mes. Es una plataforma muy, muy buena, muy conocida. Bueno, eso sí, tendrían que conocer un poco de inglés para poder usarla. Se registran, como ya han visto, es gratis. Ahora vamos, yo voy a tratar de loguearme con mi cuenta para enseñarle algunos ejemplos. En primer lugar, voy a ver si me acuerdo de la...
Eso es así nada más. Ya está. Bien, este es el panel de administración una vez que ustedes se registraron. Acá tienen sus distintas opciones. Lo primero que ustedes tienen que manejar son las listas. Es decir, sus listas de clientes. Pueden tener varias listas. Pueden tener una lista de clientes, otra lista de prospectos, otra lista de repente proveedores y contactos en general. En este caso, solamente en este ejemplo, hay una sola lista. A partir de esa lista, luego ya van a poder crear campañas. Vamos a crear una campaña de ejemplo. Seleccionan a qué lista lo van a enviar, en este caso a la única lista. El siguiente paso. Y acaban colocando el nombre, ¿no? El nombre de la campaña. El asunto, es decir, con qué asunto lo van a mandar a ustedes, ¿no? Por ejemplo, conoce más acerca de email marketing. ¿Con el nombre de quién va a salir? Puede ser el nombre contactos mi empresa, o marketing mi empresa, o un nombre, el nombre de ustedes. ¿A quién van a responder sus contactos si es que desean responder ese mensaje? Bueno, acá colocan el correo electrónico. Es muy importante para usar esta herramienta que ustedes tengan su dominio corporativo, el nombre de la empresa en internet, ¿no? Por ejemplo, miempresa.com. Me comentaron que solamente 3-4 tienen. Es momento también comenzar con eso, comenzar con comprar su dominio.com o su dominio.p. ¿Cuánto cuesta? No debe costar más de $20 el .com al año, y no debe costar más de $110 el .p también al año. Creo que nosotros como empresa es una inversión que sin ningún problema la deberíamos hacer, ¿verdad? No son montos muy, muy exagerados. Y además, también es necesario tener ya el hosting en donde se van a almacenar los mensajes de tu correo electrónico, donde más adelante se van a almacenar todos los archivos de tu sitio web. ¿Cuánto cuesta un hosting? Creo que entre 60 y $70 anuales pueden tener un buen plan. Tampoco no son montos muy exagerados, así que creo que es momento de que ustedes comiencen a invertir, y ya van a poder usar un correo electrónico con tu nombre @tuempresa.com, que definitivamente genera mucho mayor imagen. Entonces, volviendo acá al MailChimp, necesariamente ustedes tienen que enviar un correo electrónico con el nombre de su dominio. Asimismo, el mensaje que ustedes vayan a mandar a su base de datos también lo pueden publicar en Twitter o en Facebook. El siguiente paso, a ver, acá me pide algún dato adicional. El siguiente paso ya va a ser diseñar, ahora sí, diseñar el correo electrónico. MailChimp te ofrece muchísimas plantillas para que ustedes puedan realizar en la misma plataforma el diseño, y de una forma muy, muy amigable. Si manejan su correo electrónico, si manejan PowerPoint, Word, tranquilamente pueden diseñar su correo electrónico gracias a MailChimp. Acá justamente te salen algunas plantillas. Por ejemplo, quiero esta.
Acá puedo subir una imagen. Bueno, no lo vamos a hacer ahora para no tomarnos más tiempo. Puedes subir una imagen, puedes cambiar el texto, puedes cambiar los colores, el tamaño, etc. Es como que si fuera una plantilla de Word. ¿Lo ven complicado? Para nada, es facilísimo. Bien, el siguiente paso. Sí, se pueden subir imágenes. Así es. El siguiente paso ya es programar el envío. No necesariamente lo puedes enviar en este momento. Puedes programar el envío, por ejemplo, para un jueves en la tarde, un sábado en la mañana, y de repente ustedes ya están vacacionando, están de viaje, no hay ningún problema. Y entonces MailChimp lo que va a hacer es, según la programación de cuándo van a hacer el envío, ellos poco a poco irán enviando hacia la base de datos que ustedes hayan seleccionado. Y así también, poco a poco, se van a ir mostrando las estadísticas. Por ejemplo, podrán ver, de 453 envíos, fueron abiertos 104, un 23%. Está por encima, en este caso, de la industria, según las estadísticas que yo manejo, el 15%. Hubieron 18 clics, el 4%. Uno se dio de baja, que ya no quiere recibir más información tuya. Alguien que te se haya quejado o que haya dicho que esto es spam, ninguno en este caso. El 97% se enviaron satisfactoriamente, es decir, fue muy baja la tasa de rebote, 2.9%. Total de veces que se abrieron fueron 213 y se puede ver también en qué lugares abrieron el correo electrónico. O sea, si ustedes están exportando, esa herramienta también les viene muy, muy bien. Pueden también ver qué personas hicieron clic a qué elemento. Por ejemplo, acá este es el diseño, este fue el mensaje que se envió. Entonces se puede ver bien acá cuál fue lo que más llamó la atención. Por lo visto, este mensaje, este contenido fue el que llamó más la atención, ¿no? Y así ir viendo por cada clic cuáles fueron los que más impacto tuvo. Es muy importante revisar las estadísticas. Aprovechen esta herramienta. Es gratuita, bueno, hasta 2.000 correos electrónicos, con envíos, prácticamente 6 envíos al mes. Si es que tienen una base de datos de 2.000, yo creo que es suficiente. Aprovechenla, úsenla, pero requisito previo, contar con un dominio corporativo y contar con un correo corporativo, ¿sí? Les recomiendo comenzar a invertir en temas de en temas de internet, en temas de su página web, en un buen diseño corporativo, en redes sociales, en publicidad online. ¿Sí? Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Felicitarlo por sus ganas de venir acá y capacitarse en estos temas nuevos que es todo el tema de internet. Si tuvieran algunas preguntas, creo que tenemos tiempo suficiente para hablar sobre email marketing, o por ahí alguna otra pregunta acerca de internet. A ver, micrófonos para los señores. ¿O no hay micrófonos? No, los formularios deberías tenerlos en tu sitio web. Ajá, a ver, vamos a ver. Ustedes deberían tener su base de datos en Excel, en columnas. Correo electrónico, nombre, apellido y de repente los otros datos. Ustedes van aquí a listas. Van a, por acá debe haber una sección que dice importar. Y simplemente vas a seleccionar el archivo Excel o copiar y pegar desde Excel. Es más,
puedes, si ya tienes tus contactos en Google, también los puedes importar. Sí, desde Google. Sí, eso es lo más interesante de MailChimp. Como ya has subido el correo, el nombre y el apellido, tú puedes personalizar. De repente, en la cabecera del mensaje, puedes decir, hola Juan Manuel, tenemos las mejores ofertas para ti. Al otro contacto dirá, hola María Rosa, estas son las ofertas para ti. Y así, uno por uno, eso se encarga MailChimp. Como ya lo tiene en la base de datos, los nombres y apellidos de cada correo electrónico, lo hará automáticamente el MailChimp. Claro, puedes crear también boletines digitales. Mi recomendación de los boletines es, ok, voy a enviar 3-4 noticias o artículos que tenga en mi sitio web, debo llevarlos a mi sitio web. ¿Sí? Debe haber una acción, invitar a una acción a través del correo electrónico. De preferencia, nuevamente les digo, llevarlos a su sitio web. Tienes el servicio gratuito hasta 2000 correos, ¿sí? Y puedes enviar hasta 12000 mensajes a tu base de datos. Es decir, si tienes 2000, que es el tope, puedes enviarle hasta 6 veces a toda tu base de datos al mes. Más que suficiente para comenzar. Eso debería ser. Esa debería ser la estrategia. Sí. Obviamente debes tener un sitio web en donde puedas crear contenido dinámicamente, constante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, eso depende del software que usa, de la aplicación que usa el que recibe el correo. Por lo general Gmail lo tiene bloqueado, Yahoo lo tiene bloqueado, Hotmail, Outlook lo tiene bloqueado. Lo que tienes que es subirlos a MailChimp como un Excel. Con Gmail sí puedes importarlos directamente, con Hotmail no. Ahora es muy fácil de exportar desde tu Hotmail a un Excel. Te da esa opción el Hotmail, que ahora se llama Outlook, no sé si se habrán dado cuenta, ¿no? Bueno, sí, en este caso todavía no se tiene un sitio web, sí, podría llevarlo a una página de Facebook. Sí, no hay ningún problema, es un link externo igual. Sí, se puede hacer. Sí, hay una pregunta por allá. A ver, el dominio hosting. ¿Qué es dominio? Su nombre en internet, el nombre de su empresa en internet. Por ejemplo, en el caso de mi empresa es tacticaweb.com, que los invito a que visiten, tengo un blog, pueden enterarse de estos temas y muchos otros más acerca de internet. Ese es mi dominio, tacticaweb.com. ¿Cuánto cuesta comprar un dominio? $20, a lo mucho, ¿sí? El .com. Si es .p, cuesta $110. Y eso lo pueden comprar acá. Pueden comprarlo en esta página. $110 lo pueden pagar a través de Western Union o en ventanilla de los bancos o por internet si no tienen miedo a usar su tarjeta de crédito por internet. Ese es .p. Si quieren comprar .com, hay varios. Yo les recomiendo este de aquí, pero para hosting no es muy bueno. A ver. Aquí pueden comprar dominios. Aquí está $16, por ejemplo. Por el .com, entre $16 y $20. Sí, ahora hay muchos
muchas páginas web en donde pueden registrar y comprar el .com. El .pe solamente lo pueden hacer aquí. No hay otra empresa donde ustedes puedan comprar el .pe. Hay revendedores, pero mejor si lo pueden comprar directamente donde ellos, mejor, ¿no? El .com, este es un ejemplo, ahí sí lo pueden usar muchas. Muchas otras páginas web pueden comprar el .com. Antes de terminar, para responder la pregunta, ese es el dominio, ¿sí? Ahora, también necesitan el hosting, van acompañados. ¿Qué es el hosting? Es un espacio de computadora conectado a internet en donde se van a alojar sus mensajes de correo electrónico y los archivos de su página web. ¿Cuánto cuesta? Yo creo que con 60, 70 dólares al año pueden tener un buen plan que sea soporte para que inicien ustedes en internet. Son pagos anuales por lo general. Puede ser en Quality Host Online o busquen, de preferencia busquen empresas norteamericanas. ¿Por qué? Bueno, yo he tenido malas prácticas con empresas peruanas. Ofrecen por lo general muy cara. El mismo paquete en Estados Unidos es más barato porque la tecnología es más barata. Primero llega la tecnología allá. Así que yo les recomiendo, si no tienen ningún problema por el tema de idioma, compren a un proveedor norteamericano. No tengan miedo en usar su tarjeta de crédito. Creo que existe el mismo riesgo a que saliendo te asalten, que Dios no quiera. Pero para mí es el mismo riesgo, ¿sí? Había una pregunta por ahí atrás, hay varias. Tenemos tiempo, así que aprovechemos. A ver, no confundir, el hosting nunca va a ser tuyo porque tú estás alquilando. El dominio sí deberían preocuparse en que sea de ustedes. Lamentablemente han habido muchos casos, he escuchado a mis alumnos, a amigos empresarios, en que me dicen, el dominio me lo incluyó el primer año, el que me hizo la página web. Acabó el año y ahora me está pidiendo 200 soles por el dominio. Ya, pues le pagué porque necesitaba la web. Al siguiente año ya no me pide 200, me pide 500 soles por el dominio. Entonces hay un abuso y por el tema de la ignorancia que todavía hay en estos temas de internet. Entonces traten de ustedes mismos comprar el dominio. ¿Dónde lo pueden comprar el dominio? Ya les enseñé acá a cada uno. ¿Cómo pueden saber si su dominio está registrado por ustedes o está su nombre? Pueden entrar acá a who.is y ahí ingresan su dominio y determinar a nombre de quién está el dominio. Ahora, para renovar el dominio, ustedes necesitan el usuario y contraseña. Entonces, si ustedes nos, por ejemplo, para comprar acá, van a comprar el dominio en Quality Host Online, necesitan crearse una cuenta en esta web. Se crean una cuenta, seleccionan el dominio a comprar y pagan. Si tú nunca te registraste en este portal, lo más probable es que tú nunca hayas hecho la compra. Con respecto a cómo saber la capacidad de tu hosting, deberías pedirle y debería tener la obligación de darte tu proveedor un acceso de administración del hosting. Y ahí mismo vas a ver en qué plan estás y cuánta capacidad te ha dado, y etcétera, etcétera. El hosting, ¿cuál es el beneficio que te da? Te permite alojar ahí los mensajes de tus correos electrónicos y alojar luego, cuando ya tengas tu sitio web, justamente todos los archivos de tu sitio web, las imágenes, los contenidos, etc. Uno no puede andar sin otro, ¿sí? Necesitas dominio y hosting. Sí, o sea, ustedes pueden usar servicios de correo gratuitos, Hotmail, Gmail, pero eso les quita imagen, les quita seriedad a su empresa. Inviertan un poquito y ya los van a mirar con otros ojos. Es muy fácil, si usted puede manejar Word, PowerPoint, puede manejar tranquilamente la parte de diseños. Además, te dan plantillas simplemente para que tú reemplaces los textos, reemplaces imágenes. Eso es en esta plataforma que les comentaba, MailChimp. A ver, puedes acceder ahorita a MailChimp, pero no vas a poder enviar si no tienes un dominio y un hosting corporativo. Así es. ¿Dónde compras nuevamente?
Lo puedes comprar en Quality Host Online si quieres el .com, o si quieres el .p en la página de .p. No, en realidad ninguna. Acá compras .com.p o .p. Antes, al inicio solamente había .com.p y la gente se comenzó a familiarizar más con ese. Luego salió el .p y ahora más bien la gente ya, porque es más directo, más corto, prefiere el .p. Otra cosa, no les recomiendo usar plantillas para su sitio web. ¿Sí? Uno cuando ve, por ejemplo, yo voy a comprar a un proveedor o algo, y me doy cuenta el diseño o algo es una plantilla, no me genera confianza como comprador. Y eso, pónganse en papel de compradores. Y por otro lado, no les recomiendo, lo que les recomiendo también es que tengan una plataforma en su sitio web en que les permita a ustedes mismos crear contenido constante. Si estamos hablando de aplicar email marketing, deben tener un sitio web que les permita generar contenido constante. A eso se le llama que su sitio web tenga un sistema de administración de contenidos. Ah, muy buena pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo que ya tengo un poquito más de experiencia en estos temas, por el tema visual uno se da cuenta de que es cuadriculada, que es más de lo mismo, ¿no? Entonces, no habría otra forma de saber, ¿no? Muchas veces un sitio web cuadriculado que pareciera que lo único que le han puesto es un logo. Nada más, ¿no? Va más por un tema visual, hay que personalizar mucho, que tenga la imagen que quiere transmitir la empresa y que sea, que mantenga la misma línea gráfica de su negocio. Para comenzar, Winmax no les recomiendo porque igual a veces hasta le ponen publicidad dentro del sitio, la gente sabe que es un espacio gratuito, entonces no se recomienda. ¿A qué me refiero con plantillas? Con ir a Wilson, comprar un CD o pagarle 100 soles en Wilson a un diseñador para que nos haga en base a plantillas un sitio web. Ese sitio web no les va a servir de nada. Háganlo con un buen proveedor, consulten, averigüen quién es el proveedor, averigüen cuáles han sido sus trabajos anteriores y que realmente les haga un sitio web que cumpla los objetivos de ustedes, ¿no? Es más, o sea, al diseñar un sitio web, primero hay que preguntarse, yo pregunto a mis clientes, ¿cuál es tu objetivo de tener sitio web? Ahí comienza todo, ¿sí? Y obviamente luego salen ya otros puntos. ¿Qué información es la que vas a ofrecer? ¿A quién está dirigido? ¿Lo necesitas en un idioma, en dos idiomas? ¿Cuál es el lenguaje que debes usar para redactar tus contenidos? Bueno, si hablamos sobre el tema de cómo hacer tu sitio web, no podemos pasar 2 horas, más bien pidan a PromPerú para que me inviten nuevamente a hablar sobre cómo promocionar o cómo diseñar correctamente tu sitio web, etcétera. Se puede manejar 3-4 idiomas tu sitio web. Siempre y cuando tengas el público objetivo, ¿no? Que lo amerite. No necesariamente el que diseña web podrá conocer los idiomas, ¿no? Que tú quieras. De repente conocer inglés, que es el más conocido, que más o menos la mayoría de nosotros ya conocemos. Pero de repente me dices francés, chino mandarín. Ahí sí nos agarras a los que somos desarrolladores web, ¿no? Eso, hay una zona de administración de los anuncios. Prueba colocando facebook.advertising, facebook.com/advertising. Bueno, muchas gracias. Si les ha parecido interesante esta charla, recomienden a amigos a que vengan a una próxima oportunidad que me presente, y si se han aburrido, igual inviten a sus enemigos para que sufran lo que ustedes sufrieron, ¿sí? Muchas gracias, les dejo mis datos de contacto. Los invito a que visiten el sitio web de la empresa, tacticaweb.com, en donde hay muchos artículos sobre email marketing, redes sociales, posicionamiento web, diseño web, etcétera. Muchas gracias.